El gobierno anunció que retomará las relaciones con Estados Unidos. No, no es para la base de Manta. Son las negociaciones para concretar un acuerdo de comercio con nuestro principal socio. Estados Unidos compra el 23% de nuestras exportaciones, pero durante años no hemos querido hacer un acuerdo. Ya saben, por el Yankee Go Home, el Che Guevara y porque el referente ideológico de los últimos años ha sido Pierre. Sin embargo, las últimas cifras del Banco Central revelan lo importante que ese mercado es para nosotros. De noviembre del 2017 a enero del 2018, los gringos nos compraron 2.391 millones de dólares sin contar con el petróleo. No, no nos compraron discos de Delfín Quispe ni suscripciones de La Posta. Porque no tenemos suscripciones, pero ya mismo gringos. Los productos que más se vendieron son camarones. Se llevaron cerca de 65 mil toneladas, suficiente para hacer millones de ceviches. Por eso pagaron 521,6 millones de dólares. De ahí nos pagaron 479 millones por nuestras bananas. No, no de esas. 376 millones en flores y 140 millones en oro. Y así, una cantidad de productos. Claro. Casi nada procesado. Y en petróleo, el tío Sam y sus panas se cayeron con 3.167 millones de dólares. Los exportadores creen que con un acuerdo comercial, estas cifras serán mucho mejor. Pues nuestros productos se liberarán de impuestos para ingresar en tierra yanqui y así podríamos competir mejor con Colombia. Bueno, con eso no competimos, aunque tenemos a Delfín. Muérete de envidia, Piqué. La negociación recién inicia y no es que mañana Nueva York estará inundada de nuestros productos. Así que Delfín, aún no imprimas millones de discos. Nosotros te avisamos cuándo. Hasta mientras, comparte este video y dale like a La Posta.